Gracias, chicas. Hoy estoy activo porque me encuentro en Activo Radio Show con mi pana, DJ Goldo. Gracias, mano. Qué honor estar a tu lado. El toro, de lo mío personal. Gordo, te veo activo, te veo siempre cada sábado aquí en la emisora Relambía, ya por unos años ya aquí en esta emisora, haciendo un show espectacular. Cuéntame. Sí, estoy aquí todos los sábados, en vivo, de 1 a 4. Ya tengo un año y medio, ¿tú entiendes? Comenzamos el año pasado en mayo 26. Okay. La primera entrevista que tuve era con Lírico en la Casa. Oh, bien. Que está muy duro él en urbano, ¿te entiendes? Pero sí, estamos activos aquí. Bien. ¿Qué tiempo llevas ya practicando esto, lo que es ser DJ? Bueno, en el DJ, la música tengo más de 20 años. Sí. 20 años ya. Comencé como DJ, después promotor, okay. ¿Te entiendes? Y después, tú sabes. Bien, tirando para adelante, sí. ¿A qué tipo de público va dirigido este programa Active Radio Show? Para todo el público hispano, sí. Latinos. Háblame un poco de tu show. Bueno, yo hago entrevistas, tú sabes, chisme, todo un poco. ¿Qué pasa, chisme? O sea, usted va a la ola también de chisme. No. Háblame un chismecito que está pasando ahora mismo en las redes sociales, viene. ¿Qué artista está ahí? De lo urbano. Vamos a chismear con el gordo, chismeando con el gordo. Que no, tú sabes lo que está pasando con lo urbano ahora, la pámpara, y trucho. ¿Cómo está la pámpara en Nueva York ahora, en Brooklyn? Está bien, la pámpara está bien, okay. está activo. Sí, okay. Gordo, cuéntame qué tan difícil ha sido para ti durante un año y 6 meses, me dice, ¿cierto? Estar trabajando aquí en este show, Active Radio Show. Es sacrificio, mano. Sí. Hay que echar para adelante. Cuando hablas de sacrificio, ¿a qué te refieres? Lo que estoy diciendo es que a veces uno tiene una meta, uh-huh. ¿Tú entiendes? Y uno tiene que luchar para eso. Meter mano, ¿te entiendes? Esto es lo que a mí me gusta. Okay. Me gusta ayudar a nuevos talentos, porque eso es lo que yo hago también. Okay. Entrevisto a los nuevos talentos, también los talentos que tienen a nombre, tú sabes, ya famosos. Sí. Pero el objetivo mío es ayudar a los talentos nuevos que quieren llegar, que quieren llegar al público. Okay. ¿Tú entiendes? Y aquí le enseñamos su música. Ser DJ, yo quiero ser DJ, porque hay personas que son DJ y hay unos que son aspirantes a ser DJ, a poner música, porque no, yo pongo música en mi celular, pero es tan difícil cuando ya tú tienes aquí estos aparatos en el frente tuyo, tú subir de un lado, bajar de otro. Claro, sí. Claro, el DJ como un artista, el DJ que hace el ambiente, a veces hay gente que no entiende en eso, nada más cree que uno está ahí y que poniendo música, sí. Pero uno tiene que ser creativo. También, porque tú tienes que pensar lo que tú vas a poner atrás, tú sabes. Sí. A veces hay fiestas que tú vas, tú pones todos los discos nuevos y nadie baila. Eso tú tienes que buscar la forma que la gente comience ponerse activo, como yo digo. Okay. ¿Cuántos shows tú tocas semanal? Semanal, toco el fin de semana, tú sabes, a veces tengo un par de parties privados. Ah, gordo, ¿cuántos shows usted toca semana? No, así. De jueves a domingo estoy activo. Ok. ¿Te entiendes? A veces. En el área de Brooklyn. De Brooklyn, Manhattan, Queens. Ok, perfecto. Yes. ¿Algún mensaje que usted quiera decirle a las personas que nos siguen a través del Toro One Way? El show del Toro One Way, recordarles también. Que voy a hacerlo rapidito aquí, que estamos sábados a las 11 de la noche por el canal 68, y si usted tiene Optimum Cable y si tiene Verizon Fires, estamos en el canal 34. Mensaje final. Bien. Para esos talentos nuevos, sí. que no se achoche, como dice. No, yeah. Sí. Oh, pero mira, espérate, el nuevo estudio, nosotros no nos vamos de aquí sin que usted me hable del nuevo estudio de Relambí FM. No, pronto viene el estudio nuevo. Okay. ¿Tú entiendes? Y ¿se va a mudar usted de Relambí? Bueno, nos vamos a mudar para otro lado. No, se va para otra emisora. Esto es mi casa. Ah, yo no voy a ir para ningún lado, pero yeah. Esto es mi casa, okay. Pero nos mudamos para otro lado. Y también, para que la gente nos siga en las redes, a Activo Radio Show _, con la rayita abajo. ¿Te entiendes? Y
para que vea los flyers, los eventos y todo lo que está pasando. Y si tú quieres promover tu negocio, llámame. También. Aquí el Gordo te resuelve todo. Señores, hoy estuvimos en Brooklyn visitando a nuestro amigo El Gordo, DJ Gordo, desde Relambía FM, que el show del Gordo, usted tiene que buscarlo ahí. Estamos en iTunes, ¿verdad? iTunes. Está por todas partes, viene. Estamos en Apple Store, estamos en Google Play. Estamos en TuneIn Radio. Bien. Everywhere. ¿Cómo te busco en Facebook? Bueno, Activo Radio Show y también Relambía FM. Sí, excelente, bien. ¿Tú sabes? Bueno, señores, yo voy a poner un chiste, tú me tienes que ponerme...